5. Hasta el del regalo. ¡Qué bárbaro! 6. Mire, papá, lo están haciendo con las servilletas, ¿eh? Denles en sus manos. 7. 8, 9, 10, 11. ¡Pues ganan los hombres! ¡Aplauso para los hombres! ¡Qué bárbaro! ¡Devuelvan todo! ¡Córrale, devuelvan todo! Ahora sí, llévate el garrafón con el vecino, que es el que lo andaba pidiendo. ¡Y el aplauso para los hombres! ¡Bien fuerte el aplausote! No se vale que se queden con nada, ¿eh? ¡Devuelvan todo, todo, devuélvanlo! Usted siga poniéndose su chalequita, que es durante todo el show. ¡Las palmas arriba que se oigan! ¡Eso, eso, eso! ¡Palmas arriba! ¡Uno, dos, tres! ¡Muy bien! ¡Regresan los dos equipos conmigo, ¿eh? ¡No crean que ahí se acabó todo! ¡Vénganse para acá para la premiación! ¡Córrele, córrele, vete por la masa! ¡Más su mecha corre más rápido que el flash! ¡Vengan para acá los hombres! ¡Hagan una fila viendo al frente! ¡Agárrense de las manos como en la lucha libre! ¡Viendo al frente, viendo al frente! ¡Vete para acá, chino! ¡Para acá! ¡Gracias, Fabricio! ¡Sí! ¡Festejado acá, mi compadre! ¡Tú acá, agárrate de la mano del festejado! ¡Tú vente hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá! ¡Y la llave por no entregar la Pepsi! ¡Ay, mi compadre! ¡Bueno, ahí está! ¡Levantamos las manos los hombres! ¡El aplauso fuerte para los ganadores! Muy bien, vamos a ver para los hombres. Para los hombres, para que no digan que fueron a una fiesta y no les regalaron ni un globo. Vamos a empezar por el más chiquito. Yo. ¿Soltero o casado? ¿Cómo ves? Yo lo veo bien. Yo lo veo guapo. Le voy a regalar una espada. Fíjense bien, los que les toque espada tiene dos funciones. La función modo espada, y en la noche le dan la vuelta y ya ve que está rete oscuro por acá y se van así, cruz, 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 cruz. Digo, para que salgan bien de la colonia. Su espada para el festejado, su espada para mi compadre, su espada para mi compadre. Entonces, soltero. Tortero. Ah, bueno. Bueno, entonces le lleva su corazón a su esposa, que luego al rato lo dejan afuera y está su corazonzote. Ya ves que llega así, mira lo que te traje, mi amor. Para tu novia. No sabía, ¿verdad? Chaparritos, ellos no tienen todavía novia, ¿verdad? No, ¿verdad? Alto mío. No, pásenle el aplauso para los que vienen llegando, fuerte el aplausote. Y el aplauso para los hombres que lo hicieron muy bien. Pasen a su lugar, fuerte el aplauso. Ahora vénganse para acá las mujeres, las que nos ayudaron. Vénganse para acá, también les toca a ustedes premio de consolación. Vénganse para acá las niñas, igual una sola fila. Viendo al frente una. Ah, ya lo ponchaste, ten mi vida. Al rato te hago otra figura. Vénganse para acá. ¿Quién más nos ayudó? Pequeña, vente, córrele, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama? ¿Toñita? ¿Carmelita? Ah, Carlita, vente para acá, no se vayan hasta el rincón, hasta acá, sabiendo tanto espacio. Eso, ¿quién más nos ayuda, amiga? No la señale, nada más dígame cómo se llama. Si no sabe, dígame la niña de rosa con... Ah, doña Lupita. Lupita, dile, pues me llamo Lupita, voté por el pan. O tuviera pan en su escuela, por eso, a ver. ¿Soltera o casada? Casada. ¿Con cuántos muchachones? Tres. Yo siempre pregunto. Sí, porque luego dicen, ay, no, ni siquiera me preguntó bien. Yo siempre pregunto, yo por ejemplo estoy casado, tengo dos parejas y ya estoy viendo otra. No sea usted celosa, yo lo conocí primero. ¿Verdad? Ah, no le he platicado, cuando íbamos a Chonaca. Ahí no tengo para el rato, que ya sabes que en la noche no se van a dar cuenta. ¿Le gustan los corazones? ¿Sí? Acá tiene el mío. Le voy a dar este corazonzote, está bien, para que no diga. ¿Tiene usted niños o niñas? Una niña y dos niñas. ¿Y dónde están, que no los veo? Es él. Ajá. Es él. Él. Ah, mire, qué bueno que la durmió usted cuando viene el payaso, eso es bueno. Ahí van dos y dos. El aplauso para mi amiga, pásale usted a su lugar. Siguiente, vente para acá, preciosa. ¿Pasa a la escuela? Sí. ¿Sacas 10 o sacas 0? Pues 10, ¿verdad? Yo vi el otro día tu calificación. ¿Sacas 10 o sacas 0? 10. ¿Tienes maestro o maestra? Maestra. ¿Te trata bien o te trata mal? Bien. ¿Bien mal o bien bien?
Bien. ¿Segura? Sí. ¿Le mandamos algo a tu maestra? No, entonces te trata bien. Para que vean cómo caen luego, luego en la mentira. A ver, que levante la mano el niño que lo trata bien su maestra o su maestro. Vámonos, ven ahí, me lo saludan de mi parte, ¿eh? Este para ti, mi amor, tu corazón también. Y para tu mamá, ¿está tu mamá? ¿Dónde está la mamá? Arriba, que no le dé pena. Aplauso para la niña, pásale a tu lugar, mi amor, velos a guardar. Siguiente, vente para acá, ¿cómo te llamas, preciosa? Karen. ¿Quién viene con Karen? Uno, dos, tres, aplauso para Karen, trae hasta porra, fuerte el aplauso para Karen, muy bien. Para Karen, nada más y nada menos, fíjate bien, te voy a dar un chupón. Te voy a dar este que va a servir para la noche, el aplauso para Karen. Y mi preciosa, vente para acá, ¿tú con quién vienes? Con mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Janet. Janet, a ver, doña Janet, que levante su mano derecha, izquierda, la pierna derecha, la izquierda. Ah, la abogada que llegó tarde, muy bien. ¿Tu mamá te da pellizcos, mija? ¿Te da pellizcos de vez en cuando? ¿No? ¿No te dan las pompis como a mí cuando era yo chiquito? A mí me daban. Pues que sí me daban. Bueno, este para ti. Ya vimos que no te pega. Corazón para tu mamá. Y otro corazonzote para ti. El aplauso bien fuerte para las niñas de esta tarde. Fuerte el aplausote. ¿Quién quiere otro globo? ¿Usted? Véngase para acá, del equipo.